Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, amigas, todo lo que hay en medio. Estamos aquí, un día más, un día menos, para continuar con este libro bonito, con este pedazo de nuestra historia, de la Revolución Mexicana, por el buen camarada José Mancisidor. Y pues, simplemente para pedirles, recordarles, exigirles, dijera mi amigo Chava Flores, que tengan un muy bonito día, una muy bonita tarde, una muy bonita noche. Gracias por venir. Y sin más por el momento, ni preámbulos, que en realidad no te importan, vamos a pegarle duro y tendido a este capítulo 10. La revolución constitucionalista. De todos los colaboradores de Madero, uno de los que con mayor claridad vieron lo que se avecinaba fue Carranza. Venustiano Carranza nació en la villa de Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Fueron sus padres, Jesús Carranza y María de Jesús Garza, ahí, en su pueblo natal. Hizo Carranza sus primeros estudios para continuarlos luego en el Ateneo Fuente de Saltillo, en donde se distinguió por su aprovechamiento y constancia. Más tarde, marchó a la capital de la República, ingresando en la Escuela Nacional Preparatoria, en la que como Saltillo obtuvo un sitio preferente. Entre sus condiscípulos gozaba de simpatías generales por sus cualidades relevantes y la firmeza nada común de su carácter, así como con la rectitud de su conducta, refiere Francisco de Leurquizo, Vidas Ejemplares, Don Venustiano Carranza, el hombre, el político, el caudillo. Una enfermedad en la vista, grave y peligrosa, lo obligó a abandonar sus estudios, dedicándose a la ganadería y a la agricultura en las fincas de su padre. En el año 1887, inició Carranza su carrera política como presidente municipal de Cuatro Ciénegas, cargo al que se vio obligado a renunciar con motivo de sus discrepancias con el gobernador del estado, José María Garza Galán, de cuyo gobierno se guarda mala memoria en Coahuila. Garza Galán, cumplido su periodo gubernamental, trató de reelegirse. La maquinaria imposicionista empezó a trabajar en su favor. Carranza, con su hermano Emilio, figuraron en primera línea entre los oposicionistas. Fueron ellos quienes encabezaron, los que, con las armas en la mano, combatieron contra la imposición. San Buenaventura, Abasolo, Puerto del Carmen, pudieron admirar el heroísmo de los buenos hijos de Coahuila, que con su decisión obligaron al gobierno porfiriano a buscar un arreglo con los sublevados por medio del general Reyes, Bernardo. De este modo, resultó gobernador interino del estado José María Murquiz, mientras Carranza, cuya popularidad había crecido como el fuego al soplo del viento, resultaba nuevamente electo para presidente municipal de Cuatro Ciénegas, para después, al verificarse las elecciones de diputados y senadores, recibir la confianza de sus conciudadanos como diputado de la legislatura local, diputado suplente, senador suplente y, al fin, senador propietario al Congreso General. En 1908, con motivo de una licencia concedida al gobernador Cárdenas, la legislatura del estado lo designó gobernador interino, puesto en el que relevó sus dotes de estadista, y cuando la agitación electoral de las elecciones presidenciales inició, Carranza se afiló al reyismo, pero cuando Madero irrumpió en el escenario nacional, Carranza contribuyó a su triunfo. Dicen que el general Díaz, profundo conocedor de los hombres de la vida nacional, comentó al conocer dicha designación: un peligro mayor que el de Chihuahua apunta en Coahuila si Carranza se posiciona bien en aquella región. Ahí lo encontraron los acontecimientos de febrero de 1913, que habrían de servir para ofrecer a sus aptitudes un escenario político más vasto y más interesante. Fíjate que si algo me ha gustado mucho de este libro, güey, es como agrega estas pequeñas como mini biografías, resúmenes de la gente en los pies de página, y nos pone en contexto para todo el capítulo, ¿no? De todos los colaboradores de Madero, uno de los que con mayor claridad vieron que lo que se avecinaba fue Carranza. Como se recordará,
Carranza había sido investido con el cargo de secretario de guerra en el gobierno de Madero, en el gobierno que Madero organizó en Ciudad Juárez, provocando así el desagrado de Pascual Orozco y varios jefes militares, quienes juzgaban una injusticia el hecho de que un civil y no un militar ocupara un puesto de tal naturaleza. Luego, como gobernador de Coahuila, percibió anticipadamente el desenlace que tendría una situación en la cual los enemigos del régimen, nacido del movimiento revolucionario, contaban, para sus constantes aspiraciones, con la debilidad del presidente de la República, Francisco I. Madero, a quien fraguaban en distintos sitios del país, a fin de decidirlo a adoptar las medidas más urgentes para resguardar los intereses nacionales y los intereses de la revolución encomendados a su cuidado. Carranza había insistido no pocas veces, pero siempre infructuosamente ante Madero, para prevenirlo contra las adversidades de sus adversarios. Entonces, sin contar ya con él, se dispuso a la lucha. Sostuvo con tesón a los cuerpos militares irregulares que había creado, negándose a licenciarlos, por juzgarlo prematuro e impolítico, dadas las actividades contrarrevolucionarias de los elementos reaccionarios del país. En otra palabra, no creía justo despachar a sus casas a los heroicos soldados que tan poderosamente habían contribuido a derrocar la tiranía del general Díaz, postura al fin justificada por los hechos. Primero, cuando Pascual Orozco se sublevó contra el gobierno de Madero, y más tarde, cuando los sucesos de la decena trágica confirmaron sus temores. Así, el día en que Madero y Pino Suárez cayeron, sesgadas sus vidas por los generales traidores, Carranza estuvo en condiciones de combatir con sus soldados a los infidentes. Consumada la traición y aprendidos el presidente y el vicepresidente de la República por el general Blanquet, Huerta dirigió una comunicación a sus gobernadores de los estados participándoles que, autorizado por el Senado, se había hecho cargo del poder ejecutivo de la nación. Pero Carranza, al contrario de lo que resolvieron los gobernadores de las otras entidades federativas del país, envió a la legislatura local de Coahuila una iniciativa que precisaba su pensamiento al respecto de los hechos referidos por Huerta, al mismo tiempo que sugería la conducta en su concepto debía de seguirse. Con fecha de ayer, procedente de México, recibió el siguiente telegrama del general Victoriano Huerta. Autorizado por el Senado, he asumido el poder ejecutivo, estando presos el presidente y su gabinete. B. Huerta. El telegrama preinscrito es por sí solo suficiente para explicar con claridad la delicada situación que el país atraviesa. Mas como el Senado, conforme a la Constitución, no tiene facultades para designar al primer magistrado de la nación, no pudo legalmente autorizar al general Victoriano Huerta para asumir el poder ejecutivo. Y en consecuencia, el expresado general no tiene legítima investidura de presidente de la República. Deseoso de cumplir fielmente con los sagrados deberes de mi cargo, he creído conveniente dirigirme a esta honorable Cámara para que resuelva sobre la actitud que deba asumir el gobierno del Estado en el presente trance, con respecto al general que, por error o deslealtad, pretende usurpar la primera magistratura de la República. Esperando que la resolución de este honorable Congreso esté de acuerdo con los principios legales y con los intereses de la patria, me es grato renovar a ustedes las seguridades de mi distinguida consideración y particular aprecio. Aparecía fechado este documento el 19 de febrero de 1913. Pero Carranza no iba a conformarse con esta medida, sino que por otra parte, dirigiéndose a los gobernadores de todos los estados de la República, en la misma fecha les participaba que en acatamiento a los soberanos mandatos de nuestra Constitución Política Mexicana y en obediencia a nuestras instituciones, fiel a sus deberes y animado del más puro patriotismo, se ve en el caso de desconocer y rechazar aquel incalificable atentado a nuestro pacto fundamental y en el deber de declararlo así a la faz de toda la nación, invitando por medio de esta circular a los gobiernos y a todos los jefes militares de todos los estados de la República a ponerse al frente del sentimiento nacional justamente indignado y desplegar la bandera de la legalidad para sostener al gobierno constitucional emanado de las últimas elecciones verificadas de acuerdo con nuestras leyes. El crimen monstruoso de los generales felones no le dio tiempo a luchar por sostener el gobierno, pero sí por restaurar la legalidad y el orden constitucional del país, violados por el cuartelazo de Félix Díaz,
Bernardo Reyes y Manuel Mondragón, y el golpe de Estado de Victoriano Huerta, con el asesinato de las autoridades constitucionales de la nación. Por eso, cuando Huerta interrogó a Carranza, ¿con qué objeto extrajo 50,000 pesos de los bancos de Coahuila sin que él tuviera conocimiento anticipado de este hecho? Carranza lo desmintió, dejando sentado, sin embargo, que si el hecho fuera cierto, no es a usted a quien debo darle cuentas. ¡Hueboñero! Los acuerdos de la legislatura de Coahuila. El mismo 19 de febrero de 1913, fecha en que Carranza transcribió a la legislatura de Coahuila el mensaje en que Huerta le participaba, que teniendo presos al presidente y vicepresidente de la República, él se había hecho cargo del Poder Ejecutivo de la Nación, aquella aprobó el siguiente decreto en vista de la gravedad de los hechos, y con minas, nacidas de su patriotismo, de encontrar una justa solución al conflicto. Artículo primero. Se desconoce al general Victoriano Huerta en su carácter del jefe del Poder Ejecutivo de la República, que dice, él le fue conferido por el Senado, y se desconocen también todos los actos y disposiciones que se dicte con ese carácter. Artículo 2. Se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado, en todos los ramos de la administración pública, para que suprima los que crea conveniente, y proceda a armar fuerzas para coadyuvar el sostenimiento del orden constitucional de la República. Económico. Excítese a los gobiernos de los demás estados y a los jefes de las fuerzas federales, rurales y auxiliares de la federación para que secunden la actitud del gobierno del estado. Simultáneamente, la propia legislatura autorizó a Carranza a contratar un empresito hasta de 300,000 pesos, que éste colocó solo por 75,000, 25,000 en el Banco Nacional de México, sucursal en Saltillo, 25,000 en el Banco de Coahuila, Saltillo, 12,500 en el Banco de Nuevo León, sucursal en Saltillo, y 12,500 pesos en la casa de Guillermo Purcell, lo que en total sumaba los 75 mil pesos que Carranza por entonces juzgó suficiente negociar. Carranza y Taft. La activa intromisión de Henry Lane Wilson, el embajador de los Estados Unidos, supongo que es embajador pero tiene un error, M-E-B-A-J-A-D-O-R, o lo está denigrando, también podría ser. El embajador de los Estados Unidos, en los asuntos que concernían solo a nuestro pueblo, lo indujo a presionar nacional e internacionalmente, a fin de obtener el apoyo que carecía, en favor del gobierno ilegal de Victoriano Huerta. Y como el cónsul norteamericano, Holland, en Saltillo, por instrucciones de su embajador, participaría Carranza que el presidente Taft había reconocido ya al régimen huertista. El gobernador de Coahuila protestó enérgicamente ante aquel, porque la festinación con que el gobierno de usted ha reconocido al gobierno espurio de Huerta trata de implantar sobre la nación y el crimen, ha acarreado la guerra civil al estado de Coahuila, que represento, y muy pronto se extenderá a todo el país. Por tanto, la nación mexicana condena el villano cuartelazo que le ha privado de sus gobernantes constitucionales, pero sabe que sus instituciones están en pie y está dispuesta a sostenerlas. Así, espero que vuestro sucesor obrara con más circunspensión acerca de los intereses sociales y políticos de mi país. 4 años más tarde, cuando el senador Knox de los Estados Unidos pretendió justificar al gobierno yanqui por el indigno proceder de Henry Lane Wilson, Carranza corroboró los términos de este mensaje, que alguien, antes de transmitirlo, había modificado, reconociendo la rectitud del gobierno de Woodrow Wilson, sucesor de Taft, y la serenidad de este que se obtuvo en los últimos días de su periodo constitucional de otorgar ese mismo reconocimiento. Acto justiciero de Carranza en nada empeñaba, antes bien engrandecía su personalidad que, como jefe de la Revolución Mexicana, arraigaba las bases del derecho de los pueblos débiles contra el abuso y la violencia de los poderosos. Wow. Sonora y Maytorena. Todavía, a las negativas para secundar la revolución de los generales Mier y Trussi Aubert federales, el señor Carranza hubo de sumar el día 25 de febrero de 1913, al disponerse a efectuar en su entrevista con el cónsul Holland de los Estados Unidos, la embajada del señor Ismael Paidilla, secretario de gobierno de Sonora, quien llegó para comunicarle que el estado estaba tranquilo y que el gobernador Maytorena no se mezclaría en los nuevos acontecimientos,
sino que reconocería los hechos consumados en la metrópoli, de la misma manera que los aceptaba todo el ejército, así como los poderes legislativo y judicial, haciéndole notar, además, a don Venustiano Carranza. Me va a cambiar la voz, estoy creciendo. A don Venustiano Carranza, el riesgo que corría de verse solo en la lucha por él emprendida. Pero esta actitud de Maytorena era meramente personal, puesto que el 23 de febrero de 1913, al ser conocida la muerte de Madero, Pino Suárez, Aniceto Campos, presidente municipal de Frontera, Sonora, había desarmado la guarnición federal. En tanto que Manuel M. Diegues, presidente municipal de Cananea, se rebelaba contra Huerta, y Plutarco Elías Calles, comisario de Agua Prieta, encabezaba la revolución en aquella región, secundado por el mayor Miguel Antúnez y los capitanes Cruz Gálvez y el Anulfo R. Gómez. Mientras por otra parte, Pedro Bracamontes se posicionaba, sin titubeos, de Nacozari. En Hermosillo, el gobernador Maytorena se hallaba colocado entre dos fuerzas irreconciliablemente opuestas. Por un lado, la de Huerta, cuya presión sobre aquel era cada vez más apremiante. Y por otra, la de los jefes maderistas, Álvaro Obregón y Benjamín Gil, Juan Cabral y Salvador Alvarado, quienes le exigían ponerse a la altura de las circunstancias, desconociendo a Huerta y proclamando la revolución. Así, metido en medio de estas dos corrientes antitéticas, Maytorena optó por ausentarse del país, ya que sus intereses lo empujaban hacia el huertismo y sus puntos de vista políticos, nada acordes con los de la revolución, agrandaban los peligros naturales que un hecho tan audaz como honrado y necesario podía acarrearle. No lo hizo, empero sin intentar convencer a los jefes revolucionarios de que debían subordinarse a Huerta, mostrándoles un mensaje de su enviado ante Carranza, Padilla, en el cual éste le decía que Carranza había reconocido a Huerta y que Sonora era ya el único estado de la República que continuaba sin definir su situación. Habiéndole fallado esta maniobra, Maytorena marchó rumbo a los Estados Unidos, recayendo el nombramiento de gobernador de Sonora en favor del diputado Ignacio L. Pesquería, según decreto relativo de la legislatura del estado. Pesquería se apresuró a desconocer a Victoriano Huerta, apoyado en la siguiente resolución. Artículo primero. La legislatura del Estado Libre y Soberano de Sonora no reconoce la personalidad del ciudadano general Victoriano Huerta como presidente interino de la República Mexicana. Artículo segundo. Se excita al Poder Ejecutivo del Estado para que haga efectivas las facultades que le concede la Constitución Política del mismo. Transitorios. Primero. Comuníquese al Ejecutivo la presente ley para su sanción y promulgación. Segundo. Espérate, Trudy, que estás moviendo la cámara. Segundo. Asimismo, comuníquese con inserción de la parte expositiva del dictamen y por conducto del propio Poder Ejecutivo al Tribunal Superior de Justicia y a las prefecturas y ayuntamientos de esta entidad federativa, así como a los poderes federales y a los otros demás estados. Obediente a estos mandatos, Pesqueira respondió a los apremios del secretario de Gobernación, desconociendo a Huerta como presidente interino de México, arguyendo violaciones a la soberanía de Sonora, perpetradas por el general Pedro Ojeda, quien venía nombrando, contra lo dispuesto por la Constitución, a las autoridades civiles del estado. Woodrow Wilson y los capitalistas yanquis. Y alarmado el capitalismo extranjero por el estallido revolucionario, dedicó sus actividades a reprimir, por cuantos medios estuvieran a su alcance, su desarrollo. Había que dominar a la revolución. Ya Henry Lane Wilson había hecho su parte, y no despreciaba oportunidad para afirmar el poder de Victoriano Huerta, de cuya traición él aparecía directamente responsable. Pero agotadas todas las posibilidades dentro de México, se vio obligado a recurrir al gobierno de los Estados Unidos para que éste, con los precedentes sentados al amparo de la llamada doctrina Monroe, interviniera con energía en el caso mexicano. Esta gestión ante el presidente Wilson la emprendieron los representantes del famoso monopolio ferrocarrilero de Speer y la compañía del Kuhn Loeb y compañía de Nueva York, Londres y Berlín, que ejercían al mismo tiempo como agentes fiscales representantes de accionistas europeos en México. Ya en 1907, Archibaldo Kulich escribía:
Más de la mitad de las importaciones de México provienen de los Estados Unidos. Casi 3/4 partes de sus exportaciones van a ellos. Y el capital americano es cuantioso y va en aumento. No se puede negar que esta penetración pacífica constituye una amenaza posible a la independencia de la República Mexicana. Palabras proféticas que parecían estar a punto de cumplirse. Sin embargo, el presidente Wilson no se rindió a las pretensiones de los inversionistas extranjeros, respondiendo que sus simpatías se inclinaban hacia aquellos americanos que con sus ahorros y trabajo personal se hayan creado ahí una posición más o menos desahogada, y no para los grandes capitalistas nuestros que han ido a México como tierra de explotación, pues si grandes son sus presentes riesgos, mayores han sido sus pasadas ganancias. Álvaro Obregón con los Yaquis, grabado de Pablo O'Higgins. La neta están chiditos los grabados, mira. Yo creo que esto de los Yaquis, pues fue antes del despojo de sus tierras, ¿no? O durante, nunca lo sabremos, habrá que preguntar. Subrayando una verdad incontrovertible, espérenme. Woodrow Wilson asentaba que las especulaciones internacionales en países convulsivos son valores entendidos, que durante el largo mando del presidente Díaz, las condiciones industriales y comerciales ahí fueron excepcionales, de lo que se deducía que si la sombra del porfiriato, México se había desarrollado materialmente y había adelantado en todos los sentidos. También los capitalistas extranjeros encontraron oportunidades extraordinarias debido a la complacencia de Díaz y sus ministros. Wilson recomendaba a los capitalistas extranjeros paciencia, atendiendo a que, en primer término, se imponía mantener en alto el espíritu de justicia que su gobierno animaba, debiendo recordar que él no era un financiero aventajado y un hombre de Estado, sino un maestro de escuela, que sueña con la honradez entre los pueblos, que no he venido a la presidencia para juzgar al alza y baja con los valores de los pueblos hispanoamericanos, por lo cual llevaría a cabo, pítate güey, no inspirándome en la doctrina Monroe, sino en los principios fundamentales de la justicia y la moralidad, cualquier desviación que se ajuste al derecho internacional para poner fin a la situación actual. Pero como quiera que yo no puedo obrar porque aborrezca al régimen del general Huerta y sus partidarios, sino porque mi simpatía es al pueblo patriota mexicano, la violencia no se compadece con mis proyectos. No fue esta respuesta que el World Works Magazine reprodujo, la que los capitalistas extranjeros querían, pero tuvieron que conformarse con ella, dado que el presidente Wilson rechazó sin ambages sus pérfidas insinuaciones. Los intelectuales españoles. Políticos e intelectuales españoles, tiempo después, pretendieron detener el proceso revolucionario, pidiendo a Carranza que pusiera término a la guerra civil. Figuraban entre ellos Antonio Maura, Ascarante, y los escritores José Echegaray y Benito Pérez Galdós. Pero Carranza rechazó con toda dignidad lo que se le proponía. Alegaba que si en España hubiera sucedido lo que en México acontecía, el pueblo español, tan digno como el mexicano, haría lo que los mexicanos hacían. No es cierto. No hay ningún otro pueblo en este mundo que tenga los tompietes que tenemos nosotros. Nada más que se nos había olvidado. El pueblo español, bla, 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 le recordaba, además, que nuestro pueblo debía castigar un gran crimen y estaba obligado a restaurar el orden constitucional. En el mismo sentido, se dirigieron también a Carranza las siguientes organizaciones: la International Arbitration League de Londres, la Delegación Permanente, Société Française de París, la Liga Portuguesa de Lisboa, la Société du Pax de Moscú, la Liga de la Fontaine de Copenhague, la Société Pax de San Petersburgo, la Ligue Catholique Belge de Berna, la British Peace Council de Londres, la Alliance Belge y Femmes Paix de Amberes, el Guardate Paris Institut International Paix de París, la Peace Society de Londres y otras más, sin que lograran quebrantar la entereza de Carranza. Y antes de que se pongan divas, mis queridísimos haters, voy a leer en español todos los nombres extranjeros porque estoy en México, si les gusta. Y dijera la chaviza y la queso.
plan de Guadalupe. Impelido por la presión del enemigo, Carranza salió de Saltillo y en abierta pugna con las fuerzas huertistas. Lo acompañaban un grupo de oficiales jóvenes de las fuerzas irregulares del estado y algunas tropas del mismo origen. El día 26 de marzo, en la hacienda de Guadalupe, se discutió y se aprobó el documento que serviría de base a la revolución y que tomó el nombre del plan de Guadalupe. La discusión, presidida por Lucio Blanco, se tornó animada. En medio de ella, empezaron las propuestas para agregar al proyecto del señor Carranza: lineamientos agrarios, garantías obreras, reivindicaciones y fraccionamientos de latifundios, absolución de deudas y abolición de tiendas de raya. No obstante, prevaleció el criterio de Carranza, quien argumentó, en apoyo de su proyecto, la necesidad de polarizar todas las fuerzas nacionales en contra de Huerta, el usurpador. Por tanto, el plan de Guadalupe no tuvo sino un contenido estrictamente político, desconociendo a Huerta como un presidente de la República, a los poderes legislativo y judicial de la Federación, así como aquellos gobiernos de los estados que después de 30 días de publicado este plan, reconocerían aún a los poderes federales. Proclamaba, además, como primer jefe del ejército constitucionalista, al propio Carranza, quien una vez que fuera ocupada la Ciudad de México, se encargaría internamente del poder ejecutivo de la nación, y convocaría, al consolidarse la paz en el país, a elecciones generales. Firmaban en este plan los jefes y oficiales presentes en la hacienda de Guadalupe, a los que se unieron otros pertenecientes a las guarniciones de Piedras Negras. Con esta bandera iba Carranza a emprender la gran cruzada de rehabilitación nacional y a poner a prueba al pueblo mexicano. Fíjate que quiero comentar primero dos cosas, güey. Uno, esto de la abolición de las tiendas de raya, yo los quiero invitar a pensar. Si ubicas cómo funcionaban, ¿no? Tu trabajador ibas, comprabas a precios exorbitantes lo que te daban, ¿no? Los productos básicos de que necesitabas. Y te daban un crédito, porque pues como trabajabas ahí, podrías ir pagando en abonos. Pasa el tiempo, abolen estas cosas. O dicen los conspiranoicos que encontraron una nueva manera de mantenernos a raya, ¿ve? Ahora yo quiero que pienses, ¿a qué se parece o qué tantas similitudes podría tener la tienda de raya con una tarjeta de crédito? Con un dispositivo creado por el banco, ¿no? La industria privada, para mantenerte a ti ahogado en deudas, comprando cosas que realmente no puedes pagar, güey. Yo te ofrezco un aparato, un plástico, un pedazo de dinero que no existe, ¿sí? De dinero que no existe, para que te lo gastes y me lo vayas pagando dependiendo de lo que ganes. Y además voy a verificar qué tanto ganas y qué tanta capacidad de pago tienes. Les iba mejor a los revolucionarios, güey, que nada más iban y pedían, ni los investigaban. Yo te pido que pienses este tipo de cosas y que empecemos a buscar similitudes en lo que pasaba hace 100 años y en lo que sigue pasando, güey, ¿no? Creo que vale la pena que lo platiquemos y creo que vale la pena que lo discutamos. Las tiendas de Ryan las eliminaron, sí, y las convirtieron en marcas como la de las señoritas que vienen y cobran todos los días a las casas, o la otra tienda que está, la que empieza con E, que está con una deuda millonaria de impuestos, todas estas tiendas que te venden un estatus, ¿no? Como la que se llama el Palacio de Fierro, o todas sus hermanas, ¿no? Todas estas pequeñas grandes tiendas, inclusive el utilizar los autos, ¿no? O sea, te vende un pedazo de fierro que se devalúa, que desde que lo compras pierde su valor, pero a ti, chango, mugroso, te da estatus. Y entonces tienes gente que comprándose o dedicándole mucho tiempo de su vida a comprar un vehículo, se sienten no realizados o se sienten no felices cuando pasa cualquier otro culero caminando en una bici, en un patín del diablo, güey, en lo que quieras. Y es más contento, más feliz, es más libre. Yo quiero que pienses y lo analices si realmente las tiendas de raya las eliminaron o simplemente encontraron un nuevo formato para tenernos todos mensos.
plena lucha. El primer jefe de la revolución. Aunque el plan de Guadalupe había conferido a Carranza el cargo del primer jefe de la revolución, de la revolución constitucionalista, a él no se le ocultaban los tropiezos que habría de tener para conseguir que todos los revolucionarios del país aceptaran subordinándose a su autoridad. Es cierto que la mayoría de ellos, por lo que el estado de Coahuila se refiere, se llevan conformes con las decisiones adoptadas por los reunidos en la hacienda de Guadalupe, pero se carecía aún de la aceptación de dos núcleos de mayor importancia en el país, además del grupo de Coahuila, el de Sonora y el de Chihuahua, estados en los cuales el movimiento armado había tomado una fuerza arrolladora. Por otra parte, a medida que la revolución se intensificaba, surgían grupos de ciudadanos con pretensiones caudillistas, aunque sus posibilidades realmente fueran sumamente limitadas. El 3 de abril quedó instalada en La Habana, Cuba, la Junta Constitucionalista del Movimiento Restaurador, mientras en San Antonio, Texas, El Paso, Texas, se establecían igualmente sendas juntas que aspiraban a detentar la hegemonía política y militar de la revolución, que nadie, como era lógico prever, tomó en serio. El 1 de abril, Samuel Navarro compareció ante Carranza a fin de sugerirle el nombre de los revolucionarios de Chihuahua, la convivencia de efectuar una conferencia entre los delegados de algunos grupos revolucionarios, en la cual se dejaría dilucidado el problema de la jefatura del movimiento constitucionalista, que según el plan de Guadalupe, recaía en el gobernador de Coahuila. Bueno, pues si todavía nos cuelga... Las primeras pláticas de esta conferencia se efectuaron en El Paso, Texas, Estados Unidos, con representación de las Fuerzas Armadas de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Sin embargo, como no se llegó en ella a ningún resultado práctico, el delegado de Carranza, capitán Alfredo Berceda, se dirigió a Sonora para entenderse directamente con el gobernador de aquel estado, Ignacio Pesquería, así como con los jefes revolucionarios de mayor relieve que ahí operaban. Conseguida la subordinación de los elementos de Sonora, los más importantes entonces, fue fácil a la primera jefatura dependiente de Carranza obtener un resultado positivo en la convención, que días después se reuniría en Monclova, con la asistencia de Roberto B. Pesquería y Adolfo de la Huerta, como delegados del Poder Ejecutivo y la Legislatura de Sonora. Samuel Navarro, como comisionado de la Junta Constitucionalista de Chihuahua, y de Alfredo Berceda, como representante de la Legislatura y del gobernador de Coahuila. Ahí se aprobó, en todas sus partes, el plan de Guadalupe, conceptuando que en este único medio para restaurar con la mayor eficacia y el orden constitucional irrumpido en la República Mexicana, y meses más tarde, la Legislatura de Sonora reconocía sin reservas de ninguna especie los términos de esta convención. No fueron los arreglos de Francisco con Francisco Villa, quien se había incorporado ya a la revolución, tan fáciles por más que Juan Sánchez, Ascona y Alfredo Berceda, designados por Carranza para tratar con que luego sería jefe de la División del Norte, usaron de toda su discreción a fin de convencerlos de la necesidad de que solo existiera una cabeza directora y de que esta cabeza fuera el gobernador de Coahuila, a quien Villa guardaba ya algún prematuro y hasta cierto punto explicable resentimiento por haber considerado al estado de Chihuahua dentro de la órbita militar dependiente del estado de Sonora. No comprendía yo bien entonces por qué había de ser jefe de todos nosotros el dicho señor Carranza, cuando menos acababa de demostrar en su terreno que nada sabía de la guerra, pues habiendo empezado su acción desde la capital de su estado, ya no tenía asiento para su gobierno, ni hacían sus fuerzas operaciones concretadas. Además, el señor Carranza, con grado de primer jefe del ejército constitucionalista, había dispuesto que el general Obregón, hombre forastero en Chihuahua, mandara desde Sonora las fuerzas de nuestro estado, al igual que sus propias fuerzas. O sea, que iba a resultar jefe mío un hombre que estaba en la ignorancia de mis movimientos y que no podía saber del desarrollo de mi acción, en lo cual, según yo creo, se vislumbraba tanto hierro como si a mí, hombre revolucionario de Chihuahua, sin conocimiento de lo que me estaban haciendo los revolucionarios de Sonora, me nombraran jefe del señor Obregón. Accedió al fin Villa a reconocer la autoridad de Carranza, haciendo énfasis una vez más en el hecho de que no estaba dispuesto a aceptar que nadie fuera a mandar en Chihuahua sobre él, y que en achaques militares le sobraba capacidad,
y de ser indispensable, los generales de sus fuerzas saldrían precisamente de sus filas. Denme un segundo, déjenme, le pido al músico que le baje un poquito el volumen. Los primeros decretos de la primera jefatura. Salvados los primeros escollos de una empresa de tal magnitud, presentaba el primer jefe de la revolución. Salvados los primeros escollos que una empresa de tal magnitud presentaba, el primer jefe de la revolución inició su tarea organizadora, dando a luz algunos decretos cuya necesidad se imponía por instantes. Con fecha 20 de abril y desde Piedras Negras, fijó las normas para el reconocimiento de grados a generales, jefes y oficiales del Ejército Liberador y del Federal, que se apresuraban a contribuir al triunfo del constitucionalismo. Con fecha 24 del mismo mes y desde Piedras Negras, también postuló el desconocimiento de todos los actos y disposiciones emanados de los tres poderes en el llamado gobierno de Huerta, así como el de los gobiernos de los estados que lo hubieran reconocido o reconocieran en el futuro. Con fecha 26 de abril, en lugar ya citado, decretó la creación de una deuda interior por 5 millones de pesos para el sostenimiento de la revolución. En Monclova, con fecha 10 de mayo, reconoció a todos los nacionales y extranjeros el derecho de reclamar el pago de los daños que sufrieron durante la revolución de 1910, o sea, desde el 21 de noviembre de 1910 hasta el 31 de mayo de 1911, así como los que hubieran sufrido o continuarán sufriendo durante la lucha constitucionalista contra el huertismo, para lo cual, al fin de ella, el primer jefe designaría una comisión que se encargaría de recibir, consultar y liquidar el importe de las reclamaciones correspondientes. Con fecha 7 de junio, en Piedras Negras, recomendó evitar que las fuerzas revolucionarias dispusieran de los bienes pertenecientes a extranjeros. El 10 de junio, resolvió que el mando público y militar de Quintana Roo lo desempeñara quien lo tuviera a su cuidado en el estado de Yucatán. El día 4 de julio, decretó la organización del Ejército Constitucionalista en 7 cuerpos de ejército, con la siguiente denominación: el del noreste, noroeste, el del noreste, el del oriente y el de occidente, y el del centro y el del sur y el del sureste, considerando una vez más a los contingentes militares de Chihuahua como dependientes del cuerpo del ejército del noroeste. Con fecha 7 de agosto, desde Durango, convocaba al Congreso de la Unión, señalando las penas que incurrirían quienes no se presentaran a cumplir con su deber en su carácter de representantes del pueblo mexicano. Ahí viene la violencia. Otra vez. Y se preguntan por qué somos como somos. Acciones de armas iniciales. Ahora, espera, fíjate. Vamos a hacer el ejercicio, güey. 1913, ¿no? Supongamos que tu abuela vivió 80 años y nació en 1913. Si le sumamos 80, sería 1993. Y ya naciste tú, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces, en realidad, esto no está tan lejos como nos lo quieren hacer pensar. O no fue hace tantísimo tiempo. México, la República Mexicana, constituida como República Mexicana, no tiene muchos años de vida, güey. No es tan grande. No tiene tantos años de vivir como país. Dijera un camarada, al tiro con eso. Acciones de armas iniciales. Las primeras acciones de armas del Ejército Constitucionalista, a las órdenes directas de Carranza, tuvieron más valor moral que real. El 23 de febrero, Carranza salió de Saltillo con rumbo a Ramos Arizpe y se apoderó del convoy de pasajeros que se aproximaban a la capital de Coahuila, poniéndolo al servicio de las fuerzas de la revolución. Ya en Ramos Arizpe, ordenó la destrucción de los puentes en las vías de Torreón a Saltillo y Monterrey, dirigiéndose en segunda a Arteaga, en donde se dedicó a organizar los contingentes armados que se le iban incorporando, mandados por Andrés Saucedo, Cesáreo Castro, Eulalio Gutiérrez, Luis Gutiérrez, Ernesto Santos Coy,
Jesús Dávila Sánchez y otros. Fortalecidas así las filas revolucionarias, Carranza pudo albergar mayor confianza, pero todavía durante 2 semanas maniobró por burlar a Victoriano Huerta, haciéndole creer en un posible entendimiento con él. Mas una vez que sus objetivos inmediatos iban siendo cumplidos, y para responder a la propaganda que la prensa reaccionaria había firmado, que él y sus huestes habían sido derrotados definitivamente, ordenó el ataque a Saltillo, que días antes abandonara para retirarse al fin, y que su pensamiento no era sino el de demostrar, con su presencia en dicha ciudad, su existencia y la fuerza incontrastable de la revolución. Carranza habla a los periodistas yanquis. Al establecer Carranza su cuartel general en Piedras Negras, Coahuila, un grupo de periodistas yanquis se le acercó al fin de presentarle una serie de interrogaciones que pueden condensarse así. 1. ¿Qué razones había tenido para rebelarse contra el gobierno de Huerta? 2. ¿Qué programa político y militar pensaba poner en práctica durante la lucha armada? 3. ¿Con qué elementos contaba para enfrentarse con el ejército federal? 4. ¿Qué actitud iba a asumir en relación con los Estados Unidos, visto el enérgico mensaje que desde Ramos Arizpe había dirigido el presidente Taft? Carranza no titubeó ni un segundo en contestar, y con palabra reposada pero firme, lo hizo en forma interrogativa también. El jefe de la revolución preguntó a los reporteros yanquis el nombre del jefe militar norteamericano responsable de la ciudad de Washington. Luego que su solicitud fue satisfecha, continuó su interrogatorio preguntando qué actitud asumiría el pueblo norteamericano si el general Wood se presentaba en la Casa Blanca y aprendía primero y asesinaba después al presidente Wilson. La respuesta de los corresponsables yanquis dejó satisfecha su propia curiosidad. Carranza explicó cómo, con su carácter de gobernador de Coahuila, se hallaba en la obligación de restablecer el orden constitucional irrumpido por el usurpador Huerta, y dejó sentado, con energía, que su posición no era la de un rebelde, sino antes bien la del legítimo representante de la ley en el país. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Faltaba todavía resolver la pregunta relativa a la actitud que México iba a asumir frente a los Estados Unidos. Entonces Carranza fijó la responsabilidad yanqui a los acontecimientos que llevaron al poder a Huerta, dada la intromisión de Henry Lane Wilson en ellos. Reconocida esta responsabilidad, que nadie pudo negar, afirmó que con el legítimo derecho que le asistía como gobernador legal de Coahuila y jefe de la revolución, estaba en condiciones de pedir al gobierno norteamericano su desconocimiento al régimen espurio encabezado por Huerta. No obstante, como no quería mezclar a los extranjeros en los asuntos de competencia específica del pueblo mexicano, se abstendría de hacerlo, porque era voluntad de la revolución que el problema suscitado con motivo del cuartelazo de febrero se resolviera como el patriotismo lo exigía, sin injerencias extrañas. La tierra para quien la trabaja. La necesidad de establecer un nuevo régimen en la propiedad de la tierra, monopolizada por unos cuantos latifundistas, germinaba ya en la conciencia de los revolucionarios, que veían brotar a cada paso los problemas sociales que habrían de conmover más tarde tan hondamente a la República, como generados en los años de miseria espiritual, durante los cuales las grandes porciones humanas que la habitaban vivieron bajo la tutela insincera de los científicos, en un gobierno de asentada explotación del hombre por el hombre. Nada más cómodo. Así, el 29 de agosto tuvo lugar en Matamoros, Tamaulipas, en poder de la revolución. En poder de la revolución desde el mes de junio, un acto trascendental para la revolución mexicana, cuando el general Lucio Blanco, secundado por su jefe de Estado Mayor, general Francisco J. Mújica, fraccionó la hacienda a los borregos de la propiedad de Félix Díaz entre un grupo de campesinos que se convertirían, desde ese instante, en pequeños propietarios. El día en que se hizo entrega de los títulos de propiedad a los agraciados, se efectuó una ceremonia durante la cual vibraron las notas de la Marsellesa y se leyó un manifiesto que sobre la cuestión agraria dedicó a sus soldados del general Lucio Blanco. Pero la nota sobresaliente la dio el mayor Mújica, con un magnífico discurso en que condenó al régimen feudal de la propiedad, lanzando sus anatemas contra la servidumbre y el despotismo de las oligarquías criollas, y manifestando que en un país como México, eminentemente agrícola,
los destinos del pueblo y de la patria están vinculados al cultivo de la tierra. Tal suceso comentado profusamente por la prensa yanqui desazonó a Carranza, quien desde Sonora dirigió un serio extrañamiento a Lucio Blanco, llegando al extremo, según Bohórquez, de retirar del mando militar de su región a jefe tan ameritado, para enviarlo en cambio al noreste. Mas tanta conmoción causó este hecho, que Jean Jaurés, de las columnas de L'Humanité, habría de escribir: "Ahora ya sé por qué se pelea en México". La lucha de clases y la lucha contra el imperialismo. Decidido a ponerse en contacto con todos los jefes constitucionalistas, Carranza emprendió el viaje hacia Sonora, donde llegó venciendo innumerables dificultades. Durante su travesía por este estado y los de Durango y Sinaloa, tuvo oportunidad de entrar en relaciones personales con los dirigentes políticos y militares de aquellas entidades federativas, con los que habló de la dirección y organización del movimiento revolucionario. Obregón, Pesquería, Iturbide, Hill, Alvarado, Maitorena, Los Arrieta, todos los que en una forma u otra la llevaban sobre sus espaldas la responsabilidad de esta hora histórica. Recibieron al primer jefe con las consideraciones debidas a su alta investidura revolucionaria. El Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, organizó en Sonora una sesión especial, septiembre 24, cuya trascendencia e importancia estuvo señalada por el discurso que Carranza pronunció ahí, delineando el programa social que la revolución constitucionalista, tarde o temprano, estaba obligada a cumplir. La primera parte de su discurso no tuvo otra significación que la de expresar las causas y los motivos que a él lo habían obligado a desconocer a Victoriano Huerta y a sus pretensiones presidenciales. Luego, remontó a los días de la dictadura porfiriana y vino al fin al tratar de las cuestiones que el pueblo mexicano reclamaba, que la revolución no debía de ignorar, afirmando que terminada la lucha armada que convocaba el Plan de Guadalupe, tendrá que participar formidable y majestuosa la lucha social, la lucha de clases, querramos o no, nosotros mismos, y opónganse las fuerzas que se opongan, las nuevas ideas sociales tendrán que imponerse en nuestras masas, y no es solo repartir las tierras y las riquezas nacionales, no es el sufragio efectivo, no es abrir más escuelas, no es igualar y repartir riquezas nacionales, es algo más grande y más sagrado, es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la desesperación de los poderosos, es la desaparición de los poderosos, aunque también podría ser la desesperación de los poderosos, todo esto que pasa, ¿no? Para establecer el equilibrio de la conciencia nacional. A continuación, fijó claramente los conceptos, a fin de dejar satisfechas las seculares aspiraciones de rendición económica que el pueblo mexicano exigía. Tendremos que removerlo todo, asentó, insistiendo en la urgencia de crear una nueva constitución, cuya acción benéfica sobre las masas, nada ni nadie podría evitar. Ignoraba Carranza que la revolución misma formaba parte de la lucha de clases, aunque sabía bien que eran las viejas clases feudales en que el porfiriato se había apoyado las que ahora apoyaban a Huerta, el clero, el ejército, los grandes propietarios de la tierra. Y subrayaba la siguiente realidad: no faltan leyes que favorezcan al campesino y al obrero, pero estas serán promulgadas por ellos mismos, puesto que ellos serán los que triunfen en esta lucha reivindicadora y social. Estas reformas sociales no solo modificarán la estructura económica y política del país, sino que con su ejemplo influirán en el centro y Sudamérica, ya que esta lucha fratricida tiene por objeto el restablecimiento de la justicia y del derecho, a la vez que el respeto de los pueblos poderosos para los débiles, que deben acabarse los exclusivismos y privilegios de las naciones grandes respecto de las pequeñas, las que deben de saber que un ciudadano de cualquier nacionalidad que radica en una nación extraña debe sujetarse estrictamente a las leyes de esta nación y las consecuencias de ellas, sin apelar a las garantías que por la fuerza y el poderío le otorgue su nación de origen. Con este enunciado de reformas sociales y de lucha antiimperialista, la revolución estaba comprometida a satisfacer lo que era una necesidad y una exigencia para liquidar los grandes males heredados de la colonia, los nuevos que se hayan creado con el capitalismo criollo, así como para sacudir los prejuicios internacionales y el eterno miedo al coloso del norte. Cuando les digo que la historia se repite, vatos, chamacos y chamacas, cuando les digo que la historia se repite y que el mundo es cíclico, no lo digo nomás de barbas, güey. Analiza lo que está pasando, si ya le rompiste en su madre más de lo que ya estaba, güey. Analicen lo que está pasando, güey, hoy en su país. Piensen lo que está sucediendo hoy en su país, güey.
Y vean qué tanto se parece o no este tipo de cosas a lo que sucede, sucedía, sucederá, sucedió. ¿Oh? El mundo, el ser humano, la tierra es redonda, por ende cíclica, güey. Y siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. El primer gobierno revolucionario. Ahí mismo, en Hermosillo, quedó por algún tiempo establecida. Creo que no se ve bien enfocado. Quedó por primer tiempo establecida la primera jefatura de la revolución. Las fuerzas militares de Sonora habían limpiado todo el estado de enemigos. Y, por tanto, era en aquel territorio donde el primer jefe podía gozar de todo género de garantías para su seguridad personal y la seguridad de su gobierno, que organizó con disposiciones de tipo militar, político y administrativo, formando el primer gabinete constitucionalista, cuyos nombramientos recayeron en las personas siguientes. Secretario de Relaciones, encargado del despacho de Hacienda, Francisco Escudero. Secretario de Gobernación, Rafael Zubarán Campamani. Secretario de Guerra, General Felipe Ángeles. Oficial Mayor, encargado de las Secretarías de Comunicaciones y Fomento, Ignacio Bonillas. Jefe del Estado Mayor de la Primera Jefatura, Coronel Jacinto B. Treviño. Secretario Particular de la Primera Jefatura, Gustavo Espinosa Mireles. Figuraban en este gabinete hombres nuevos, surgidos del propio constitucionalismo, y otros que, desde antes, tenían conquistada ya una personalidad en las filas de la revolución. Carranza continuó su tarea organizadora, nombrando a Obregón jefe del Cuerpo del Ejército del Noroeste, designando a quienes para el buen manejo de la administración pública debían desempeñar puestos públicos, porque al amparo de las victorias militares de la revolución se hacía imprescindible que todo tomara forma. Pero no pudieron impedirse algunas dificultades que, como la surgida con el nombramiento del general Ángeles, puso de relieve la oposición de los principales jefes revolucionarios de Sonora, quienes arguían el origen del federal de aquel la desconfianza de que los militares de esta procedencia les provocaba, y el disgusto que a los jefes nacidos de la revolución les originaría el hecho de que uno no de ellos, sino un jefe del antiguo ejército, ocupara un cargo de tanta responsabilidad. No insistió Carranza en esta designación, nombrando al general Ángeles solo subsecretario encargado del despacho de la Secretaría de Guerra. Como la Revolución Mexicana tiene un chingo de capas, güey, como la cebolla. Dijera Cherk. La ley del 25 de enero de 1862 y la intromisión yanqui. Al restablecer la ley del 25 de enero de 1862, promulgada por Juárez para reprimir y castigar las actividades de los traidores durante la intervención francesa, Carranza puso de manifiesto que estaba decidido a cumplir su programa de lucha antiimperialista, como lo hizo más tarde, frente a algunos problemas internacionales, en el proceso de los cuales fijó las normas que con el imperialismo yanqui habría de seguir. Porque cuando se llevó a la práctica lo establecido por esta ley con los prisioneros tomados por Villa, en Ciudad Juárez, y el gobernador de Arizona, Estados Unidos, quiso, sobre texto de los sentimientos humanitarios de los que se erigió en defensor, intervenir en nuestros problemas y en nuestras cuestiones interiores, que nada más nosotros, por violentas que parecieran, nos competían, Carranza no se dejó impresionar. Es cierto que Geo W. P. Hunt no habría abandonado el tono cordial de la amistad para expresar al primer jefe la pena que el fusilamiento de los oficiales y jefes federales perpetrado por Villa le había suscitado, estimando que tal suceso influiría negativamente en la omisión pública norteamericana, por lo cual la causa mexicana de la libertad perdería sus simpatías y su apoyo moral. Por tanto, apuntaba Carranza la conveniencia de que éste negara su responsabilidad en la consumación de los citados fusilamientos, a fin de que dejara en pie su prestigio como jefe de la revolución. Pero Carranza se negó a acceder a tal insinuación, aceptando por anticipado los juicios buenos o malos que la aplicación de la ley del 25 de enero de 1862 pudieran acarrearle, y haciendo hincapié, para que no se olvidara nunca, en el origen de una guerra por la cual los responsables serían castigados de acuerdo con las leyes mexicanas. No perdió el diálogo, su cordura y su amable decir, pero tampoco perdió, de parte del primer jefe de la revolución, su acento firme y convencido. Los gérmenes de odio. Era evidente que la revolución tomaba incremento, mas tampoco se podía desconocer que en su seno apuntaban ya los síntomas de una honda división. El nombramiento de Álvaro Obregón como jefe militar superior
no solo en Sonora, sino igualmente en Chihuahua, causó en Villa un profundo resentimiento. Ya antes, durante la visita que en su campamento hicieron Sánchez a Cona y Breceda para obtener su subordinación a la primera jefatura, aquel no había ocultado su disgusto. La confirmación de este nombramiento, que colocaba a las fuerzas de Chihuahua como componentes del cuerpo del ejército del noroeste, tuvo grandes proyecciones para la causa revolucionaria. Francisco Villa, Doroteo Arango, nació en el rancho de Río Grande, partido de San Juan del Río, Durango, el 5 de junio de 1877, dedicado desde niño a las faenas del campo. Creció y se desarrolló al amparo más tarde de un pequeño rancho que trabajaba a medidas con otros individuos de apellido López Negrete, hasta que un día, cuando Villa contaba ya 17 años de edad, mató a Agustín López Negrete, por causas de honor familiar. Desde entonces vivió como pudo, huyendo de la justicia, careciendo de instrucción y de educación importantes. Sus medios de vida no fueron otros que a veces el abigateo y a ratos la matanza de reses, el trabajo en las minas o el robo. Memorias de Pancho Villa, El Hombre y Sus Armas, Martín Luis Guzmán. Así, hasta que habiendo trabado relaciones con Abraham González, oyó el llamado de la revolución y se aprestó a defender los derechos del pueblo. Ya en la revolución, su personalidad cobró relieve. Hombre sin cultura, con una formación en la que intervinieron tantos y tan diversos elementos. Villa es el más anárquico de los caudillos revolucionarios hasta convertirse, de hombre histórico, en tipo de leyenda. Entre los hombres de gran personalidad revolucionaria, ninguno tan contradictorio como el Centauro del Norte. Quien afirme que Villa fue solo un héroe, ese le falta la verdad. Quien afirme que Villa fue solo un bandido, ese miente. El pueblo de México, cuyo amor por quienes abrieron el rumbo del futuro, está por encima de todo lo mezquino. Olvida las faltas de Francisco Villa para recordar, con su lucha y con su obra, a uno de los más recios forjadores de su nacionalidad. No fue un visionario como Madero, no fue un predestinado como Zapata, no fue un constructor como Carranza, no fue una estratega como Obregón, pero tuvo en cambio el brío de la genialidad y, careciendo de cultura y educación, poseyó eso que las gentes llaman una gran inteligencia nacional. Diccionario Bibliográfico Revolucionario, Francisco Naranjo. Con decirles que un chingo de años fue él el billete de 10 pesos y lo desaparecieron, güey. A mí eso sí me da mucho de qué pensar. Porque quisieron eliminar a este tipo de personas que nos demuestra que toda la máquina educativa, se los dice un maestro, está hecha para educar obreros, güey. No para educar gente que piensa. Y Villa es la prueba fehaciente de que no se necesita estudiar. Se necesita pensar. Francisco Villa había iniciado la revolución con Madero y Orozco en 1910. Luego, cuando Orozco se sublevó contra Madero, Villa encabezó una columna de tropas irregulares que siempre, como Rubio Navarrete lo describe en sus apuntes, figuró en la vanguardia de las fuerzas de Huerta. Un incidente con motivo de la propiedad de una yegua que Villa arrebató a las tropas enemigas estuvo a punto de costarle a él la vida, que salvó gracias a la intervención directa de Madero, recluido en la penitenciaría del Distrito Federal. Permaneció procesado hasta que, con la ayuda de sus amigos, escapó rumbo a los Estados Unidos, donde se incorporó a los revolucionarios a la revolución constitucionalista en Chihuahua, cuando otros jefes revolucionarios se le habían anticipado, seguramente para limar asperezas brotadas del nombramiento de Obregón como jefe superior en Sonora y Chihuahua. El primer jefe decidió, aunque Villa se había incorporado con posterioridad a la revolución, designarlo como jefe de la campaña militar en Chihuahua, sin atender a las sugestiones de Obregón, quien pretendía, después de sus victorias en Sonora, pasar al norte para tomar el mando de las fuerzas de aquella región. No obstante, todos estos acomodos no iban a evitar que estallara al fin el conflicto. Y este es un grabado de Fernando Castro Pacheco llamado La Intervención Yanqui. Un segundo, porque este güey se me está cayendo pedazos. Teñero. Se me olvidó borrar el capítulo pasado de la tarjeta. En fin, ¿en qué estábamos?
De todos modos, de todos los núcleos revolucionarios, los que llegaron a alcanzar verdaderos éxitos militares, fueron indiscutiblemente los constituidos en el noroeste y en el norte del país, a las órdenes de Obregón y Villa. El primero tomó Nogales y Cananea, en marzo, tropezando de pronto con un problema interno surgido por la insubordinación de Alvarado Bracamontes y Bulle, al que se dio satisfactoria solución, afirmando la unidad en el mando, mientras Gil se adueñaba de Almos y limpiaba el norte de Sonora de enemigos. Pero las grandes y definitivas batallas que Obregón libró, con las cuales eliminó al ejército federal de aquel estado, tuvieron lugar en Santa Rosa, mayo, en Ortiz y Santa María, junio, batallas en las cuales las tropas de Huerta fueron derrotadas por completo y en las que se puso de relieve la capacidad militar del general sonorense. Dominado el estado de Sonora, entonces Obregón fue investido por Carranza con el cargo del general en jefe de las operaciones militares en Sinaloa, llevando como segundo a Ramón Iturbide, quien con Juan Carrasco y Ángel Flores había conseguido también triunfos relevantes contra el ejército federal, como lo fue la toma de Topolobampo por el propio Iturbide, que revistió señalada importancia. La campaña de Sinaloa se inició con la derrota de los federales en Los Mochis por Benjamín Gil y terminó con la toma de Culiacán en noviembre. Simultáneamente, la división del norte se anotaba otras victorias. Villa había llegado al territorio nacional acompañado solo de 8 hombres, que enseguida vio aumentados considerablemente, contando, además, con la cooperación de Manuel Chao, Maclovio Herrera, Toribio Ortega, Rosalio Hernández, Trinidad Rodríguez y otros jefes revolucionarios. Puesto ya en campaña, Villa logró derrotar a los federales en Bustillos, junio, en San Andrés, agosto, en Áviles, septiembre, y en Torreón, en octubre. Pero en donde su intención militar sobresalió fue en la toma de Ciudad Juárez, en noviembre, que le abrió una llave fronteriza de gran valor. En la famosa batalla de Tierra Blanca, en noviembre, en la cual nada quedó por prever, y en los ataques a Chihuahua, que si fueron rechazados, obligaron luego, sin embargo, a las fuerzas huertistas a abandonar la capital del estado y dejarla en su poder, en diciembre. Igualmente en el noroeste de la República, las fuerzas de Pablo González liberaban encornados combates que no siempre se traducían en victorias ejemplares. Después de que Lucio Blanco hubo tomado Matamoros y Pablo González fue derrotado en Monclova y Estación Hermanas, las fuerzas del noreste, mandadas por Luis Caballero, Jesús Agustín Castro, Antonio Villarreal y Cesario Castro, se adueñaron de Ciudad Victoria, en agosto, la capital de Tamaulipas. Y si Villarreal y Murguía fueron derrotados en Santa Engracia, noviembre, y Munguía Villarreal y Jesús Agustín Castro, rechazados en Tampico, en diciembre, y Cesario Castro, Porfirio González y Ernesto Santos Coy, vencidos en Nuevo Laredo, no por eso dejaban de tener en jaque al enemigo. No menos violenta era la lucha en La Laguna, en donde Carranza, en persona, reunió los elementos de Calixto Contreras, José Isabel Robles, Eugenio Aguirre Benavides, Cándido Aguilar, Páfilo Anentera, Eulalio Gutiérrez y Orestes, Pereira, derrotando a los huertistas en Áviles, Lerdo, Gómez Palacio y San Pedro de las Colonias, para ser derrotado a su vez frente a Torreón. Con igual tenacidad, se batían en Buelna y Espinosa en Tepic los hermanos Arrieta, Contreras, Triana y Ceniceros en Durango, tomando aunque no pudieran retenerla la capital del estado, después de improbos esfuerzos en junio. Eulalio Gutiérrez y Pedro Carreta Torres en San Luis, Gertrudis Sánchez, Joaquín Amaro, Espinosa Córdoba, Rentería Liviano y Alfredo Elizondo en Michoacán, Héctor López, José Hurtado, Cipriano Jaimes, Jesús Salgado, Andrés Figueroa y Guillermo García Aragón en Guerrero. Emiliano Zapata, quien había rechazado las múltiples gestiones hechas por Huerta a fin de que conociera su gobierno, dominaba Morelos, parte de Guerrero, Puebla y el Distrito Federal, y en Jonatepec, mayo, infligiría serias derrotas a los federales. Al terminar el año de 1913, las fuerzas zapatistas amenazaban con su invencible guerra de guerrillas. Santa Ana, Tlaxcala, Contreras, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, San Juan Teotihuacán, Tepexpan, Zumpango, Villa de Guadalupe, Xochimilco, Tlalpan, Milpalta, Tizapán, San Ángel. Zapata tenía así a raya
a no menos de 10.000 soldados huertistas, imposibilitados para marchar como Huerta lo hubiera deseado, a combatir contra los revolucionarios del noreste, del norte o del noroeste del país, cuya fuerza crecía implacable e invencible. Zapata, como Bulnes lo hace constar, causó a los cuartelarios febreristas la nulificación de 8.000 soldados federales ocupados en evitar que el zapatismo se desbordara sobre Puebla, Toluca y el Distrito Federal, hasta tirotear a la Ciudad de México. Esta fuerza popular ramificada en todo el territorio nacional era el mejor presagio para la revolución, por lo que Zapata, en su manifiesto de octubre, decía: la victoria se acerca, la lucha toca a su fin. Palabras que reflejaban la realidad que lo rodeaba. Con esto lo vamos a dejar por el día de hoy. Me parece que... la verdad sí me parece muy interesante cómo... la historia de nuestra revolución tiene como muchas diferentes capas, ¿no? O formas, historias, etapas. Y... ¿cómo nos la contaron como súper básica, güey? ¿Cómo nos la platicaron como súper resumida? ¿Y cómo es algo tan rico y tan interesante? Y que además te digo, o sea, güey, no fue hace tiempo tanto. Yo por lo menos nací en el 89. Mis padres tienen entre 60 y 70 años. Todavía viven, ambos. Cuando yo nací, mis padres tenían 30. Entonces entre el 89, si le rezamos 30, 89, 79, 69... 59. Vamos a redondearlo para que sean números más fáciles de sumar y restar. 60, ¿no? Entonces mis jefes 1960, mis jefes 1960. Vamos a restarle 50 años, güey. 1910. Vale verga. ¿Sí me entiendes? Nuestras abuelas, nuestros abuelos nacieron en esta época, güey. O nacieron durante, o nacieron un poquito antes o un poquito después. De lo que sí me acuerdo yo, que me platicara mi abuela, que en donde vivían, cuando llegaban los revolucionarios, las metían en unos como huecos en el suelo para que no se las llevaran a la verga, güey. Pero era lo mismo que llegara quien llegara, porque no sabían quién llegaba. Nada más veían venir los caballos, los gritos, los balazos, y lo que hacían en las haciendas y lo que hacían en los cantones era esconder a las mujeres para que no se las llevara pifas. Entonces, güey, no fue hace tanto. Pónganse las pilas, miñeros. Muchas gracias por venir. Si ya llegaste a este punto, un like, un comentario no nos caería nada mal. Un dislike, déjanos tu opinión realmente de lo que piensas. Este canal es mío, pero es para ustedes. Y el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo soy Barbitas. Fue, es y siempre será un placer hacer esto. Y definitivamente, nos vemos a la próxima.